también es momento de conocer estas fiestas de carnaval. ¿Qué les parece si empezamos con los que ya están confirmados oficialmente como invitados? Primeramente, para el carnaval Tampico. Ven al carnaval de Tampico del 22 de febrero al 1 de marzo. El carnaval llegó a Tampico. El carnaval llegó a la ciudad. Esta alegría, bailes y comparsas. Toda mi gente, vamos con carnaval. Eo, 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 ea. Todo mundo divertirse, pues Tampico es carnaval. Carnaval Tampico 2017. A que este 28 de febrero me acompañen en un espectacular cierre del carnaval de Tampico. Va a ser un carnaval único e inolvidable. Este 28 de febrero, acompáñenme al cierre del gran carnaval de Tampico. Hola gente hermosa de Tampico, les habla su amiga Raquel Garce, quiero invitarlos este 26 de febrero a la gran apertura del carnaval. Ven, baila, diviértete con nosotros en esta noche mágica. Los espero. Una de las celebraciones más características de Tampico, sin lugar a dudas, es el carnaval. Yo creo que es una de las más esperadas de exacto, cada año. Exacto, que ya próximamente, de este domingo, ¿verdad? Bueno, ya, este domingo arranca. Ya inició a partir del día de hoy con la quema del mal humor. Mañana se estará llevando a cabo la coronación en punto de las 8 de la noche. ¿De la reina, del rey feo? No, nada más de los niños, del rey infantil y del rey feo. Posteriormente será la coronación de la reina. Más adelante le estaremos dando. No, va a ser ese día. No. Ah, yo estaba entendiendo que sería mañana. No son los mismos días, porque mañana viene de invitado, bueno, va a Tampico, de invitado especial Chuponcito, que también empezó a causar ahí revuelo a través de las redes sociales. ¿No es el original o si es el original? Pues viene Chuponcito. Okay. El original o no, viene Chuponcito. Así que, así que bueno, los que vayan ahí, pues, que lleven su chupón, ¿no? Lleven lo que quieran, lleven ganas de divertirse sobre todo. Y bueno, pues ganas de también conocer a los representantes de este Carnaval Tampico 2017. Así que vamos a ir, ¿no? ¿Te parece? Vamos mañana y te llevas tu chupón y yo me llevo el mío. Cada quien llévese lo que quiera. Mañana a las 8 en el pórtico del Palacio Municipal los estarán esperando para dar a conocer este jueves de coronación de Reyes en plenitud, infantil y rey feo. Así que mañana los esperamos en punto de la noche. Vamos a pasar rápidamente a la información de Ciudad Madero, que también es información de carnaval, información de fiesta, y que ustedes no se pueden perder porque además es gratuito. Conozcamos la información. Un saludo a todos los chavalones y a todas las chiquillas bellas de Ciudad Madero, Tamaulipas. Nos vemos el 3, 4, 5 porque tenemos carnaval de Playa Miramar. Allá nos vemos para chiquitis, que tú sabes que muévelo, muévelo. Familia, vamos a echar el desmoder. Carnaval Playa Miramar, nos vemos 3, 4, 5, se les quiere. ¡Mua! ¿Qué tal amigos de Ciudad Madero? ¿Cómo están? Yo soy Ayr, les quiero mandar un beso y un abrazo a toda la bola y los quiero invitar para que no falten al Festival de Playa 2017 de Ciudad Madero este próximo 4 de marzo. Ahí nos vemos, toquinzote para todos ustedes. ¿Sale? Besote grande y estamos. Hola mi gente de Madero, Tamaulipas, nos vemos este 5 de marzo en el Carnaval Miramar 2017. Yo soy Emil Pavón del Grupo Cañaveral y por allá nos vemos, chéverísimo.
ellos son parte del elenco, además que sabemos que también hay talento de nuestra localidad, ¿no es así, Martín? También va a estar formando parte de esta enorme fiesta, Carnaval Ciudad Madero edición 2017, después de muchos años regresa para deleitarnos a todos, no solamente a Ciudad Madero, sino también a los de Tampico que deseen llegar hasta la playa, pasar una tarde de fiesta, de recorrido, y además, bueno, pues para rematar con excelentes artistas. Viene Jair, exacadémico, que yo creo que es uno de los artistas que se ha podido desprender de la etiqueta del reality show, Cañaveral, y también nos estará acompañando de, bueno, pues también es de nuestra localidad, el grupo de High Life. Además, bueno, pues con estos ambientes que se viven en la fiesta, ahora trasladan esa fiesta hasta el Carnaval de Ciudad Madero. Así que no se lo pierdan, son los días 3, 4 y 5 en el Boulevard Costero, celebrando el Carnaval Ciudad Madero. ¿No es así? Así que los esperamos. Va a haber los premios, ¿eh? Van a estar muy buenos los premios. ¿Ya checaste? Ya lo vi. 45, 25, 65. Para cada una de las categorías que formen parte. Las comparsas, tanto infantil como adulto, disfraz, no sé si carro también. Carro alegórico, ¿también? Todo. Okay, pues disfraz individual, en conjunto y todo. Las bases aquí las tenemos. Bueno, de hecho tenemos la convocatoria del Carnaval Madero 2017. Y que a partir del 10 al 19 de febrero son las inscripciones, que ya pasaron, y del 20 al 26 de febrero se estará llevando a cabo el boteo, o lo que es la parte del... Vamos a ir a un corte, ok. Grupo La Red de Altamira, el centro de noticias que por más de 6 años ha conectado la realidad de los tamaulipecos con el mundo. En las redes sociales, La Red también informa. Suscríbete a nuestro boletín y recibe la información en tu correo y vía WhatsApp. Busca nuestra aplicación La Red Tamaulipas en Google Play, el portal web laredmultimedia.com y la señal en vivo vía streaming por lared58.tv, consolidando a Grupo La Red de Altamira como medio confiable de información impresa y en internet. Somos La Red. Somos la organización periodística de mayor credibilidad en Tamaulipas. Martín Pantojo, para todos los que no lo conocían, que seguramente son muy poquitos, y tapo al Ray. Ay, perdóname, ahí está. Aquí nos acomodamos, no hay ningún problema. Ahí estamos, ponte más en medio, Ray, ahí estamos. Ahora ya no tapo a nadie. Ahí está nuestro invitado, para todas las personas que seguramente lo estaban esperando, él es Martín Pantoja, y nos viene a hablar, pues primeramente háblanos acerca de tu presentación, cómo te llega la invitación para formar parte del Carnaval Madero. Muchísimas gracias a la Red por invitarme, la verdad tenía muchas ganas de venir. Desde que supe que me invita el buen Ray, pues no dudé ni un solo segundo en venir. Y bueno, pues la invitación, primero quiero hacerla y luego ya les explico cómo. Es el 4 de marzo, este sábado al otro, este 4 de marzo estaré abriendo el concierto y ahí precisamente, ahí en la playa, y estoy muy contento de presentar mis canciones. La invitación llega después de pues, estar tocando piedra, no solamente aquí en la zona, sino en diferentes ciudades
de México y algunos de Estados Unidos. Me invitan a tocar en marzo, hace unas semanas, el 14 de febrero para ser exactos, en Ciudad Madero, y como que les gustó mi propuesta, y después, bueno, nace la invitación, se confirma el día de ayer, justamente como esta hora, tiene como 24 horas que me dijeron, y pues yo encantado, ¿no? Encantado de poder presentar la música en este lugar tan hermoso que es la Playa de Madero. Hablamos de que vas a formar parte del carnaval, aún sabemos, bueno, no sabemos muy bien si va a haber un escenario, un recinto oficial, ¿sabes en dónde va a ser? Estoy casi seguro que es en la Plaza de Gobernadores, no estoy muy bien enterado, pero bueno, en el mismo, yo lo único que sé es que me presentaré en el mismo escenario donde se presenta Yair, terminando antes que él. Antes que él, terminando yo, ya entra él, y pues la verdad es que se promete estar bastante, bastante padre. Vemos que los recorridos, bueno, los eventos son a partir de las 5 de la tarde, ¿a qué hora vas a estar tú? Todavía no sabemos, están por afinarse esos detalles precisamente el día de mañana. Pero bueno, ahí incluso en mi Facebook, ahí si alguien quiere buscarme, ahí así aparezco como Martín Pantoja, bueno, ahí podré darles toda la información puntualmente. Nos ponen aquí Martín Pantoja, cantante, lo que no saben es que también es productor, sí, cantautor, locutor es. Y cantante. Amigotor, abogator. Sí, pues precisamente soy cantante, pero más que cantante creo yo soy cantautor, porque todas las canciones que canto, son canciones que escribo, uh-huh. Y bueno, también ahí tengo un poco de productor en un programa de radio que sale de 11 a 1, y también por ahí, bueno, tengo un estudio donde produzco precisamente las canciones. Estoy por grabar unas segundas canciones en un EP que se va a llamar Revolución, ahí miráis algo en el estadio, también andaba ahí chambeando, dándole trancazos. Y bueno, no me va a tocar producirlo, pero en sí, o sea, de repente produzco mis videos, que por cierto acabo de subir uno el día de ayer, antier, donde estoy creando una melodía desde cero con un loop station, haz de cuenta que voy sumando sonidos con un aparatito que los va reproduciendo, y pues bueno, ahí andamos dándole duro, mira. Ahí andamos ahí en el piano muy a todo dar, muy a gusto. ¿Y en este disco qué vamos a encontrar? ¿Canciones de amor? ¿Desamor? Sí, ¿qué podemos encontrar? Fíjate que en regularmente son canciones, sí, son canciones autobiográficas, y también canciones que me inspiro de supuestos, ¿no? De cosas imaginarias. Me imagino ciertas historias en mi cabeza y la empiezo a escribir. Justamente en estas canciones nuevas, que son 5, se va a llamar Revolución, son canciones, creo yo, un poco más maduras, después de estar cerca de la muerte en un incidente, de vivir pues una semana y media de gira en Estados Unidos, de conocer ciertos artistas que antes pues no conocía, aprenderles muchas cosas y pues de pronto también revolucionas. Ajá, madurar ciertas cosas. Entonces, bueno, 4 canciones son inspiradas, ahora sí que autobiográficas completamente, y una más es inspirada en un buen amigo que me presta su historia, me dice, oye, escribe la historia sobre esta historia, escribe esta canción, perdón, sobre esta historia que tuve. Y bueno, ahí experimentamos y la verdad salió algo muy padre que ya quiero enseñar. Me muero por compartir esas canciones. Y Sobre Ruedas es un proyecto que, bueno, sigue en pie a partir de que inicie este nuevo que sí, es Revolución. Sí, claro, yo creo que Sobre Ruedas va a seguir. O sea, incluso cuando presente Revolución, que queremos hacer ahí un evento importante, como quiera vamos a cantar Sobre Ruedas. Incluso tengo la fortuna, la bendición de que Sobre Ruedas ha tenido 3 sencillos y los 3 sencillos han estado en Radio Nacional, lo cual pues me deja bastante contento. Incluso he ido a ciertas, en ciertas presentaciones ya la gente, por ejemplo, pide sus sencillos, se las sabe, las canta conmigo, y pues sería como muy cruel, ¿no?, dejarlo así como, no nada más las nuevas. No las voy a cantar porque sí, esas no están en promoción. Sí. Qué padre, ¿y en radio dónde te podemos escuchar? Bueno, me escuchan, ¿a qué horas? Claro, de 11 a 1 por @FM93.5, se llama el Espacio Informativo Cotorreador, a lo mejor algunos que están viendo esta transmisión lo han escuchado, y si no, bueno, ahí está la invitación, me encantaría poder transmitirles un poco de lo que soy a través de radio. El que escuchan esa, Sí, esa invitación. ¿Qué es más Martín Pantoja? ¿Más cantante? ¿Más locutor? ¿Más cantautor? ¿Más productor? ¿Qué es más? Yo creo que soy un amante del arte, o sea, todo lo que sea arte me gusta, tanto pintura, teatro, poesía, y componer, bueno, es lo que, de la manera en que yo me puedo expresar, ¿no? Creo que sería como, no, o sea, no me gustaría como encasillarme, ¿no? Pues soy cantante porque pues también compongo, pero también soy músico, también toco el piano, también soy productor de música, también me gusta expresarme a través de la locución. Entonces yo creo que sería como un amante del arte, así nada más. Todólogo. Qué padre. ¿Mande? Es un todólogo. No tanto así, porque si me ponen a barrer o lavar los trastes, eso estoy sí, no pésimo. Lo hago.
Sí, ahí sí no, pues no doy ni una, no doy una. Estas canciones hablabas de que era, bueno, las nuevas, ajá, que son una autobiografía. Sí, sí, sí. Hay una canción que se llama Ana, incluso. Ana. O sea, sí, o sea. Ana por Ana, alguien, por una sí, claro, Ana especial. Ana, una Ana por ahí me preguntó, oye, ¿y de verdad la vas a poner Ana? Sí, o sea, porque esta canción es prácticamente lo que vivimos, ¿no? Porque se ve que así, era ella. Así se va a llamar, sí. Yo le dije, es que te he dedicado canciones, pero no te las he compuesto como tal. Y esta canción es compuesta como tal. Por ejemplo, bueno, Pintura es la que compuse con mi amigo, la historia de mi amigo. Pero en general sí, o sea, todas esas de cuentas son cosas que me han pasado, que hasta cierto punto, incluso ahorita que veo la imagen del estadio, compuse una canción saliendo del estadio. ¿Ah, sí? Obviamente no habla ni del equipo del Tampico Madero, me encantaría, pero precisamente esa historia pasó en el estadio, entonces la vi en el estadio, entonces la escribí, y de repente, bueno, así ha ido como reversándose la música, y estoy muy entusiasmado de mostrar estas canciones. Yo creo que en un mes ya salen. Precisamente mañana voy a grabar guitarras, vengo de grabarlas, hacer preproducción el fin de semana pasado, y pues estamos muy emocionados. La inspiración se da conforme vas viviendo, conforme a diferentes vivencias, pero ¿dónde te das cuenta realmente que quieres seguir por este camino del arte? ¿Hace cuánto? Tal vez de chiquito te gustaba pintar. De hecho, desde que tengo uso de razón, ajá, sé que me gusta la música. Creo que el regalo que más he disfrutado que me ha traído Santa Claus ha sido una guitarra. ¿Desde cuándo? No, pues yo creo que tenía como 8 años y empecé ahí a tocarla. Aprendí piano por mi cuenta, o sea, viendo videos, leyendo libros, igual a guitarra, igual la producción, viendo videos como de manera autodidacta. Y pues ya me he aventado ciertas producciones, hay discos de amigos que, oye, voy a tu estudio, sí, bienvenido, ¿no? Y así lo hemos hecho, ¿no? Yo creo que yo estoy disfrutando el proceso. Creo que a mí no me, la verdad, soy sincero. Hay gente que dice, yo quiero ser famosa, a mí no me importa ser famoso, o sea, no es como que quiero ser famoso y quiero que la gente me conozca. Yo lo único que quiero es como seguir teniendo manos, teniendo papel, teniendo una guitarra para poder plasmar lo que hay aquí y como que la gente lo conozca y que se identifique con ello y diga, oye, a lo mejor tú se lo escribiste a una Ana, pero para mí es para Carolina exactamente lo que tú escribiste, ¿no? Y eso yo creo que es la parte importante del arte, tanto la fama y esas cosas que ni siquiera estoy interesado ni aspiro a tenerlas. O sea, es como... Si vienes por añadidura. Sí, o sea, es como que, pues qué padre, ¿no? Pero yo lo tomaría así como que si algún día llega, es como que, qué padre que la gente oiga y se identifique a través de lo que escribo y nada más. ¿Estuviste en Estados Unidos? Sí, fíjate que tuve la fortuna ahí de que en Telemundo y en Univision nos entrevistaron en Atlanta. Fui ahí a hacer una gira con Paulino Monroy, un buen amigo que es cantautor y lo admiro mucho. Le he aprendido demasiado. Incluso ya he estado ahí con él en la Ciudad de México, en Saltillo, en Monterrey. Y aquí en Tampico también. Y estuvimos por ahí en McAllen, en Bronzeville también, en Austin, en Houston, en Dallas, en Nueva Orleans y en Atlanta. Fueron las ciudades que visitamos ahí en una semana y media. Nos fuimos desde aquí, desde Tampico. Y pues ya íbamos, ¿no? Ahí vamos en la camioneta, chocamos, es lo que decía. Estuvimos a punto de morir ahí. Entonces, esas cosas, créeme que me han hecho como evolucionar un poco a la hora de escribir. Y es por eso que estoy muy ansioso por poder presentar Revolución. ¿Qué? ¿Vas a preguntar? ¿Y de dónde nace? Bueno, es que he escuchado que de dónde te inspiras, pero ¿a quiénes consideras, a qué artistas consideras que son realmente una fuente de inspiración para Martín Pantoja? Fíjate que lo que más consumo de música es Juan Pablo Vega, Manuel Medrano, mi buen amigo Paulino Monroy, escucho, es muy bueno. Me gustan mucho los Claxons, también me gusta mucho escuchar blues, me gusta escuchar John Mayer, me gusta escuchar Gary Clark Jr. Y bueno, creo que como escucho de repente música un poco más melódica, también he escuchado de todo, ¿no? O sea, de repente puedo escuchar, no sé, tal vez reggaetón, o de repente tal vez puedo escuchar Intocable, pesado, y también como que le empiezas a aprender. Entonces creo que es como un homenaje a todas las canciones que he escuchado a través de lo que escribo. Ahí está. ¿Algún cover? ¿Covers, no? Precisamente, bueno, antes yo empecé haciendo covers en YouTube, uh-huh. Y ya después, por la invitación de un buen amigo, Jorge Torres, que por cierto toca el bajo y colaboramos ahí como coautores en las canciones de Sobre Ruedas, en algunas, uh-huh. Ya empecé a hacer mis canciones, pero antes eran puros covers, uh-huh. Incluso por aquí me pasaba a hacer mis canciones y precisamente pues hacía muchos covers, uno que fue muy exitoso fue el de Jesse y Yo y el de Corre Corazón, que ya ni me acuerdo de las notas, ni sí, me sí. Lo pongan a tocar. Pues por, sí, ahí, esa por ahí tuve como 60,000 visitas, y igual otro de, precisamente de Yair, el de Fue, Ya Fui Yo,
que tuvo muy buena respuesta y ahí, bueno, ahí se lo voy a enseñar. Y ahorita como está... Mira lo que yo... Lo que está ahorita de moda, los duetos. ¿Qué opinas de los duetos? Muy padres, ¿eh? Yo creo que eso es lo que a veces necesitamos aquí en la zona. Si alguien nos está viendo y también le gusta cantar o componer, pues estaría padre que me mandara un inbox y con todo gusto de repente hacer una colaboración así muy orgánica, muy, pues tráete la guitarra, yo tengo un cuate que tiene un primo que tiene una cámara, grabemos algo, ¿no? No has hecho duetos. Mira, la dueña de esa guitarra es muy talentosa, no sé por qué no me va a cantar. Hay que invitarla. Por ejemplo, Ariel V, que es un buen amigo, por ahí cantamos la de Voy a Besarte, que fue mi primer sencillo. Igual, de repente he ayudado a componer canciones de otros amigos, o también por ahí con Daniel Izaguirre de Cultivarte, hicimos ahí un cover que me invitó a hacer un cover ahí, de Shakira. Y pues así, o sea, realmente al son que me bailen, no, ¿cómo es? Al son que me toquen, bailo. Bueno, o sea, donde me inviten, donde sea hacer arte y pues fomentar como la cultura, yo estaré ahí. ¿Para este próximo disco hay duetos? No. De hecho, he sido un poco egoísta, creo decirlo. Él me encanta. Es como las 5 canciones han sido escritas completamente por mí, bueno, salvo una, que colaboré ahí con Jorge Torres otra vez, a quien admiro mucho, le mando un fuerte abrazo si nos está viendo. Y... este disco ha sido como muy, incluso, o sea, no decidí no hacerlo en mi estudio como el pasado, fue como, ¿sabes qué? Voy a pues invertir en otro estudio, que también un amigo, del que es mi baterista, ¿sabes qué? Hagámoslo en tu estudio y yo me quiero enfocar completamente en lo creativo, ¿no? O sea, no voy a estar preocupando si tengo que invitarte o si vas a llegar o si vamos a agarrar fiesta en lugar de ponernos a trabajar porque es en mi casa y así. Entonces, bueno, ha sido como un poco, pues más enfocado. Bueno, pues ahí está. La voz es muy buena, para cantar, ¿verdad? Más o menos. Habrá que verlo. Más o menos. De corista. Que nos invite, por favor, a una presentación. O si mira, no me acuerdo. Estuviste en el clan de Andrade, ¿no? Acuérdate. Sí. Ahí saliste. No me acuerdo si nos tocó cantar juntos, porque nunca volteé a ver quiénes eran los que estaban realmente, pero en esas fotos que están pasando de la playa, que dije, yo estuve ahí, yo hasta tomé seguramente muchas fotos de esas. Con Oxide, en Cable Sur. Sí, son mis buenos amigos. De hecho, Héctor Valderas, el guitarrista de Oxide, es mi guitarrista también. Me estará acompañando el 4 de marzo. Y pues ahí andamos. A ver si Jair ahora no le roba a la ¿cómo se llama? La bandita de la guitarra. En una de esas, no se sabe. Bueno, la otra vez dijo que, bueno, en un concierto de aquí de Tampico, a él le tocó ser telonero. De los Claxons, ¿no? Y préstame la guitarra, fue donde Jair, ¿no? Le dice, no, préstame la guitarra, no sé qué, y le da la guitarra, y Jair se llevó la guitarra, miren esa la foto. Sí, está muy rasguita. Padre. Está rasguita. Sí, bueno, ahí ando brincando como loco, ¿no? Y se llevó la guitarra y se llevó todo. Bueno, sí, suele pasar. De hecho, en las giras siempre se pierde algo. O sea, a mí se me ha perdido una base de guitarra, se me perdió un afinador. Es decir, siempre hay como que. O luego es como algo, los encendedores, ¿no? Ya ves que los que fuman de repente. Este encendedor no es mío y pierdes el tuyo. Igual. Ya dueñas de otro, ya es mío. ¿Club de fans o apenas? Pues tal vez club de fans no. Como o tal, seguidores, no, pero sí he tenido la bendición de que hay gente que me apoya muy muy sólidamente. Incluso hoy recibí un video ahí que me sacó de onda, nunca había tenido así como una prueba de cariño tan chida. Uh-huh. Pero sí, de repente les mando un fuerte abrazo, si hay alguien ahí que me apoya mucho, que nos está viendo, pues ya saben que los quiero mucho. Sí hay varias personas, hay varias chicas y que ahí andan, de que van a todas las presentaciones, incluso haga frío, llueva, lo que sea, ahí están, y apoyen. Siempre con ese carisma y esas ganas de escucharme, y eso es algo que aprecio bastante. Y para todas las personas, para ese club de fans, que todavía no tiene nombre, pero lo vamos a bautizar dentro de poco, Ray, ajá, encárgate de eso, ¿qué te parece si les cantas una canción? Claro, fíjate que quiero decir que es algo muy curioso, siempre traigo mi guitarra a todos lados, hoy le tocó irse al salón de belleza, y pues me vine sin guitarra, pero aquí me prestaron una. Y pues bueno, vamos a cantar. Es moradita, igual sí, que la tuya. Suena muy bonito también. Bueno, esta canción se llama Voy a Besarte. Es el primer sencillo y es una canción que me gusta mucho. Está muy divertida y espero que les guste. Ahí está. Hoy me desperté esperando mi café. Y no sé por qué, pero nunca me podré detener. Hoy voy por ti, es algo que ya decidí. Cruzaré toda la ciudad, ya no me basta tu avisar. Quiero estar
son los mares desde París hasta Buenos Aires, sin importar que lo que pase te haré feliz y voy a besarte porque por ti. Cruzo los mares desde París hasta Buenos Aires, sin importar que lo que pase te haré feliz y voy a besarte. Voy a besarte, voy a besarte, voy a besarte. Escribo esta canción para que sepas mi canción. Vas a caer, entiéndelo, y a robar tu corazón. Quiero estar junto a ti y compartir todos mis días. Porque por ti cruzo los mares desde París hasta Buenos Aires, sin importar que lo que pase te haré feliz y voy a besarte, voy a besarte, voy a besarte y voy a besarte. Ensayamos muchas, pero nada más vamos a cantar esa. O bueno, ¿quieres cantar nosotros? No, la que gusten, digo, si me dan permiso, claro. Ah, bien, que se aviente todo el disco. Así es. Completo. No, claro, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, esa canción que sigue se llama Llegaste. Es una canción que acaba de salir el video hace dos semanas. Y es una canción que bueno, trata de demostrar como el amor en todas sus etapas de la vida. Incluso en el video se representa, sale ahí una pareja de viejitos como de 80 años, una pareja de adultos como de 50, unos que se van a casar apenas, otros que son novios, otros que acaban de tener a su bebé. Y lo grabamos ahí en el centro de Tampico, espero que lo vean. Está muy ¿Ya está en las ¿Ya redes? ¿Ya? Sí, incluso me sorprendió mucho. Luego, o sea, a las 24 horas llegó 8,000 visitas. ¡Hala! Incluso superó Voy a besarte en 24 horas, entonces, pues... El video. ¿Y ahorita lo que está sonando en la radio cuál es? ¿La sí, es llegaste, ¿es precisamente okay. Está sonando en la radio, ahí en 93.5, a ver si la topa. Dice así. Hola. Lo tengo que aceptar. Tu risa o tu piel, tu aura de color pastel, no sé. Hoy solo quiero detener el tiempo, que no existe el miedo. Hoy solo quiero sujetar tu mano y que te quedes conmigo. Hoy solo quiero respirar tu aliento y quedarme muy dentro, muy dentro, muy dentro. Llegaste, llegaste, tú llegaste. Cuando menos lo esperaba, cuando más necesitaba ti. He vagado por ahí, cazándome las horas, buscando por ti, quebrándome tus sombras, para descubrir la magia de tus besos, quemarnos al fin y ser uno en este encuentro. Solo quiero detener el tiempo y que no exista el miedo. Hoy solo quiero sujetar tu mano y que te quedes conmigo. Hoy solo quiero respirar tu aliento, quedarme muy dentro, muy dentro. Oh.
paisa. ¡Bravo! El video, muy padre. ¿Dónde se grabó ese video? ¿Mande? ¿Dónde se grabó ese video? Se grabó en Casa Fernández, todos por tampiqueños, hecho por tampiqueños. Incluso fíjate que es algo que siempre a los lugares donde he ido, he ido a San Luis, a Querétaro, a los lugares que he ido, donde he estado, siempre digo que todo mi proyecto es hecho por tampiqueños, todos los actores son tampiqueños, bueno, ellos son novios, todos son novios menos ellos. Ellos no, Dani y Luis. Sí, Dani y Luis, ellos no, pero los demás sí son pues, parejas y familias reales. Y siempre digo que todo mi disco fue tocado por tampiqueños, producido en Tampico, incluso aquí compuesto en Tampico, todo ha sido Tampico, grabado en Tampico. Entonces, hecho en Tampico. Sí, bueno, no solo en Tampico, sino en la zona sur, porque también hemos andado en Madero, incluso aquí en Altamira algunas cosas las hemos grabado. Ahí en el video de voy a hacer, pero mucho aquí, entonces sí es como tratar de llevar esa bandera al sur de Tamaulipas, bien en alto. Así es. ¿Qué tal? Muchas felicidades, muy padre. ¿Hace cuánto grabaron este video? Hace, yo creo que a finales de enero. Y salió por ahí el... ¿Hace 3 semanas? 3 o 4 de febrero. O sea, saltamos ahí una semana. ¿Proyectos en puerta? ¿Proyectos aparte en puerta? Lo del carnaval. Bueno, toco el carnaval este sábado 4 de mayo, este sábado al otro. Bueno, lanzar... 4 de marzo. Ajá, siempre digo de mayo, sí, es de marzo, 4 de marzo. Lanzar por ahí el EP de Revolución con las 5 canciones que les contaba. También por ahí tengo una invitación a un festival que se va a hacer ahí en Cuernavaca, Morelos. Igual voy a estar en Querétaro el 20 de abril y el 21 de abril en San Miguel de Allende. Y pues por ahí creo que también se va a hacer un evento importante aquí en Tampico. Luego ya les estaremos contando, ya que haga Reforma el 4 de junio, y bueno, la presentación del disco que esperemos que esté bien ponchada, y si a alguien le gustó, pues ahí. Qué padre, ¿no? Si se divirtieron ahorita, les aseguro. Ahora sí que la agenda la tienes, ahora sí que empezaste con el pie bien. Casi bien. Casi llena. Ahí andamos. Casi llena, pero empezamos bien, apenas vamos en el primer trimestre del año y hay un chorro. Sí, ojalá que se sigan sumando las fechas por ahí, al parecer el mismo lugar que fui a San Luis en diciembre, quiere que regrese, entonces pues apenas andamos ahí viendo qué onda. Qué padre. Pero por ahí también tengo una invitación a Houston, de regresar ahí a Houston, pero pues ya sabes, luego tengo aquí como una bandera anti Donald Trump y no han querido ir. Pues no. Si Donald Trump nos está viendo, le mandamos un fuerte abrazo. Pero dejen que vaya Martín Pantoja. Tiene algo bueno que hacer por ustedes. Pues a ver qué pasa. ¿Algo más que desees decirle a toda la gente que te escucha a través y que te ve también a través claro, de la mesa? Claro, pues que me dé la oportunidad de entrar a sus oídos, ¿por qué no a sus corazones? A través de mi música. La música está disponible de manera gratuita en YouTube, y si tienes Spotify también lo pueden escuchar ahí. Incluso hay un link en CD Baby, una tienda en internet, que lo pueden bajar gratis. O sea, no hay ningún problema, a mí no me interesa el dinero, ni me interesa fama, ni nada, solamente quiero expresar mi música, y pues denme la oportunidad, bajando mis canciones, oyéndome, y bueno, si van el 4 de mayo, ahí me saludan, y pues por supuesto que estemos en contacto los 24 horas del día a través de las redes sociales, en todos lados, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, estoy como Martín Pantoja, y en la radio ya saben, de 11 a 1 por 93.5, @FM. Ahí está, Martín Pantoja. ¿Vamos a despedirnos para escuchar el video? Vamos a escucharlo, sí, y ahorita regresamos. Venga. Ok. Vamos a escuchar el video que, bueno, es precisamente la canción que acabas de cantar. Que nos la presente, ¿no? ¿Te parece? Presenta tú, ¿no? Amigos, están en la mesa y van a ver el video de Llegaste de Martín Pantoja, su servidor. Espero que lo disfruten mucho. En tus sombras para descubrir la magia de tus besos, quemarnos al fin y ser uno en este encuentro. Pues solo quiero detener el tiempo y que no exista el miedo. Y solo quiero sujetar tu mano y que te quedes conmigo. Pues solo quiero respirar tu aliento y quedarme muy dentro, muy dentro.
llegaste, yeah, llegaste. ¿Cómo se llama? ¡Regresamos! ¡Avisen, avisen! ¡Avísenme! Y estamos a punto de terminar esta emisión de miércoles de La Mesa. Acabamos de escuchar el sencillo de Martín Pantoja, que lo pueden escuchar a través de Spotify, también lo pueden encontrar en YouTube. Y en arroba. ¿En dónde? Arroba FM, ahí está, ah, está a nivel nacional. Pero su sencillo, yo decía, sí, para que escuchen a él también a través de arroba FM, ahí está. Ahí está. Nos despedimos, Hugo, con la siguiente información para todos los que deseen conocer a los reyes del Carnaval Tampico 2017. Creo que apenas está la convocatoria para Madero, porque Rufino, ¿conocen a Rufino Aguilera? Sí, sí, sí. Bueno, yo he escuchado de no, Rufino. No va para... Rufino se quiere lanzar para Rey del Carnaval. Te apoyamos. Órale. Te apoyamos. Te apoyamos. O sea, así como apoyamos al Modis. Vamos a conocer la información. Nada más vamos a ir viendo las imágenes, les vamos explicando. Él es el rey del Carnaval Tampico 2017, su nombre es Mogis y él estuvo, bueno, pues compitiendo con diferentes integrantes también y que ahora, bueno, pues se corona como el máximo ganador, fue quien más votos tuvo y que además tuvo gran aceptación también de parte de toda la gente de Tampico a través de apoyo de diferentes periódicos y que también con likes estuvieron en la página de la Dirección de Turismo. Su nombre, bueno, vamos a buscarlo por aquí, su nombre es Orgullo, bueno, con el hashtag de Orgullo Jaibo, dieron a conocer a los ganadores. Les voy a leer lo que dice Dirección de Turismo de Tampico. Tenemos nuevos embajadores del Carnaval Tampico 2017, una vez sumados los me gusta y también los votos en papel. Los ganadores son Mogis, el ganador es Manuel Pérez Ibarra con 8,471 votos. Órale. Sumando los físicos y también los virtuales. Vamos a darle siguiente. Sí, un chorro de votos que tuvo, pero también tuvo grandes, bueno, tuvo eventos. Como reina infantil, ella es Fernanda Sofía Reyes del Toro con 8,873 votos. Felicidades también para ella. Ella será coronada el día de mañana a partir de las 8 de la noche en el pórtico del Palacio Municipal y que además les recuerdo que también estará Chuponcito como invitado. Pasamos a la siguiente, él es ni más ni menos que el hijo de Hugo Ruiz. ¡Órale! Chifla bonito. El que chifla bonito y el niño chifló más bonito porque ganó. Él es Huguito Ruiz Jr., él es el rey infantil con, escuchen, 10,777 votos. De todos los que forman parte de la corte, él es el que tuvo más votos. No, y pues que todos los grupos votaron. Pues yo tengo una foto precisamente así, igual de esa edad, con una guitarra exactamente igual. Sí, me llama mucha atención, qué bonito. Míralo, pero ahí está. Tirando sí, lanzado desde pequeño. Sí, bueno. Te había lanzado para Rey del Carnaval. Ahí está Huguito Ruiz Jr., él con 10,000 votos. 10,774 es el rey infantil, mañana coronado a partir de las 8, les recuerdo. Pasamos a la siguiente, y ella es la reina del carnaval, Olga Costa Salinas, con un total de 7,603. Ellos, bueno, son parte de la nueva corte del Carnaval Tampico 2017. Felicidades a todos los participantes y sobre todo los invitamos a que se unan a esta gran fiesta, ya que ellos serán coronados, a excepción de la reina, serán coronados hoy de mañana. Pórtico del Palacio Municipal de Tampico a partir de las 8 de la noche, coronación del rey infantil, del rey feo y también los reyes en plenitud, para que vayan. Hay que ir, ahí estaremos. Ahí está, para que conozcan a los reyes, tomen foto con ellos y sobre todo, bueno, pues disfruten de estas fiestas de Carnaval Tampico, Madero. Y próximamente también hay sorpresas para Altamira, no precisamente de carnaval, pero sí va a haber algo interesante y que les estaremos dando a conocer a través de la mesa. Nos despedimos ahora sí. Que nos cante una última canción, ¿no? Para cerrar, ¿no? ¿Un fragmentito? Fui ella, fui yo. Fue con la que... Que ya no le sale. ¿Ya no te sale? Oye, antes, ya sé que tenemos poco tiempo, pero qué bonito es Altamira. No había tenido la oportunidad de venir aquí en la noche. Uh-huh. Y me dio mucho gusto ver a familias aquí en la plaza y gente disfrutando, comiéndose un trole. Y aparte, pues muy limpio. Me gusta mucho, voy a venir más seguido. A pesar de que me queda un poco lejos, pero voy a intentar. A lo primero que venimos para comer un troll. La playa, ¿no? La playa también ya la van a... Bueno, le van a empezar a dar más... La playa es hermosa. Yo he venido ahí, pues, incluso porque me gusta más que está tranquila. Y aparte, la entrada de los pinos está fenomenal. Está padrísimo. Ahí está. Altamira para todos ustedes, Martín Pantoja. Oye, pero a ver si me acuerdo. Ah, tú dale la que tú quieras. La que tú quieras, hombre, ya. Ya nos vamos. Al rey le gusta la que... Fui la yo... Que... Porque estaba tan indiferente,
otras veces distante, tan lejos. No sé, a lo mejor fue ella también, que siempre estaba celosa, que nunca quiso creer. Fue ella o yo, fue ella o yo. Fue ella, fui yo, y ya es tarde para los dos. ¿Por qué nos lastimamos? ¿Por qué no la escuché? ¿Por qué ya me dejó tan solo cuando más la necesité? Porque yo fui muy frío, ella pelea más que el otro. No sé qué puedo hacer. Si los culpables fuimos los dos, fue ella, fui yo. Así, ¡uy! Bueno, fue improvisada, no lo sabía, pero ensayamos mucho para eso. Claro que sí. Bueno, gracias, nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Martín. No, Pantoja. Gracias a ustedes por invitarme, a ver qué día. Aquí tienes las puertas abiertas cuando quieras. Perfecto. A la hora que quieras. Ábreme la noche porque luego por aquí ando, sé dónde. Pero okay. Aquí esperamos. El día que perfecto. Quieras. El día que quieras. Claro que sí. Y ahorita terminando, no se nos va a ir viva. Así que espérate por ahí porque va a haber un duetillo por acá. No, fuera no pues, es de likes aquí, le pueden dar like. Sí. Dele corazones, dele likes para que Hortensia nos cante con todos. Va a cantar, va a cantar. Nos despedimos. Gracias. Amigos de la mesa, amigos de la red, de Canal 58, él fue Martín Pantoja, Ray Martínez, muchas gracias servidor. Como siempre. Gracias a ti. Monserrat Martínez, nos vemos el próximo miércoles 7 de la noche, ahora sí esperamos que en punto. Y nos vemos. Saludos a Hugo. Saludos a Hugo, muchas gracias. Hugo, nuestro operador estrella. La mesa por la red, dele like a la página de la red de Altamira, Canal 58 TV. Hasta la próxima. Bye, gracias.